¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video, yo soy Vic. Bueno, por fin fue entregada la tan esperada lista, es un momento muy peculiar, es sábado al mediodía, se está desarrollando un YCS en este momento en Guadalajara y pues fue entregada la lista, así que pues sin más, vamos a revisar los movimientos y conforme pasen los días vamos a estar revisando qué va a tener de impacto, qué implicaría esto para el juego. Muy bien, lo primero es que la lista no se encuentra ni en el sitio oficial ni por parte de Europa, ni tampoco en el de Estados Unidos, por lo cual esto es bastante extraño. Pero sí está en la parte de Twitter, en la cuenta oficial de Europa. Y bueno, para las limitadas, para las prohibidas, mejor dicho, esto quita por completo el elemento de sorpresa. Pero pues vamos a ver. Primero tenemos al Incuribo. Se había hablado mucho de esta carta, de cómo podría acabar pagando por los pecados de pues las estrategias de Snake Eyes. Se acaba cumpliendo. Es un movimiento lógico en el respecto de que sí, sí, esto va a ayudar mucho a que el deck pueda tener menos fuerza, pero pues es no golpear la carta problema, las cartas problemas. Entonces, pues, está bien. Por la parte de Barone de Fleur y Borreload Savage Dragon, son los dos mejores negadores que tenemos en el juego. Esto acaba coincidiendo con una tendencia que están marcando los decks más competitivos, que es que nos estamos alejando de negadores y nos estamos enfocando más en potencia. Lo que tiene bastante sentido, pero al mismo tiempo la forma de hacerlo es pues de lo más extraña que hemos visto. Esto pone el juego en un rumbo muy interesante, porque estas dos cartas de hecho sostienen muchísimas estrategias. Entonces, bueno, una gran sorpresa. Y la última es Summon Limit. Movimiento excesivo. Tuvimos dos golpes a los otros Floodgates, a una copia. Summon Limit fue el de novedad, el que más se estaba utilizando en tiempos recientes. Aparece aquí, no tenemos Anti-Spell Fragrance, aunque todavía podríamos tener algunos otros movimientos. Así que bueno, esas son por las cartas prohibidas. Vamos a ver para las limitadas. Ok. Primero, Arc Nemesis Protoss. Arc Nemesis Protoss sí es la carta que pienso. Arc Nemesis Protoss sí es el que estaba prohibido, el que se ve, el que puede buscar Sword Soul y está limitado. Ok, pues la carta solo se necesita una copia. Supongo que esto me da malas vibras de que esté saliendo Maxi. Así que bueno, esperemos que no sea el caso. Es una carta que no debería de salir, le da muchísimo juego a Sword Soul. Básicamente es la condición de victoria a Sword Soul y no se le puede detener menos de que se tenga Maxi. Tidal, ya lo habíamos visto en UCG, no tuvo mucha repercusión. Seguramente cuando veamos más movimientos de agua, que muy seguramente es lo que vamos a tener por el nombre del siguiente set principal que nos llega a finales de año, y más soporte que tengamos, sobre todo para poder combatir la Era del Fuego, tendría bastante sentido. ¡Colossus volvió! Ok, pues incluso hicimos un video al respecto de que podría salir. A una copia solamente revive los decks y a más copias podría ser perjudicial por las jugadas que abre. Pues felicidades a los jugadores Thunder Dragon, esperaron mucho tiempo, por fin está de vuelta. Kirin, como está en la imagen, pues ya lo habíamos dicho incluso en otro video, no tiene razón para estar prohibido, qué bueno que salga una copia. Chicken Game es una carta peculiar, fue muy problemática porque se combinaba con Upstart Goblin y otras cartas para poder hacer estrategias de 37, 34 cartas. Con el uso tan prominente de las Hand Traps, cartas como Draw, las reglas de tiempo, esto no acaba conviniendo y lo vimos reflejado con Upstart Goblin, entonces es lógico, pero no quita que sea bastante sorpresivo. Y por último, Anti-Spell Fragrance era el último de los Floodgates que hacía falta. Si están persiguiendo los Floodgates más genéricos, muy seguramente vamos a ver a futuro que estén persiguiendo los que vayan a empezar a utilizar o los que acaben restando. Entonces, ok, las limitadas tienen bastante impacto. Veremos qué es lo que acontece con estas. Para las semi-limitadas tenemos Armageddonite. Armageddonite se fue cuando tuvimos a los Orcus, con muy buena razón. Hoy en día no hay nada que se pueda enviar al cementerio y que pueda ocasionar problemas, mucho más cuando tenemos Isolde prohibida, entonces está muy bien. Purely Delicious Memory se siente como un movimiento lógico en el respecto de empujar el Rarity Collection. ¿Será suficiente para poder empujar o regresar a Purely a un estatus un poco más competitivo? Se siente extraño. No lo creo, aunque la lógica de tener los golpes a Purely como tal es que puedan tener una de tantas, que sea consistente, que sea muy difícil de lidiar con este, que sea muy fuerte. Delicious Memory es la que le da ataque y defensa, entonces bueno, ponerlo a dos copias pone en mucha mejor posición el deck de Purely y se siente más como un movimiento para poder empujar el producto, ¿ok? Y por último, para las liberadas, Malicious. ¡Wow! ¡Ok! Entonces ya está libre. El que vivió toda... Ok.
Pues Malicious se es la no es la última vez que va a estar en la lista. Esta carta siempre se acaba siendo problemática. Lo vimos para la escalera de Link. Hay combos en los que siempre se acaba utilizando. Para lo que es su estrategia hogar, en realidad no genera ningún problema. Incluso tres copias se podría argumentar que es tener más cartas que se pueden acabar trabando. Cuando sale el combo acaba siendo bastante potente. Entonces, vaya. Pareciera que esto es más bien en respuesta a que no hay algo genérico de Link que se pueda simplemente alcanzar. O al contrario, que se quiere estar empujando esta idea. Tenemos Harp Horror, lo vimos a una copia, entonces no hace mucha diferencia verlo dos o tres. Es bastante increíble que no hayan tenido cuidado con la carta y ponerla primera a dos. Simplemente la están liberando. No va a tener repercusiones, aunque hay que recordar que estando en un formato tan definitivo, todo este tipo de movimientos es bueno en el respecto de que se confíe en que no haga nada, pero cuando por fin desaparecen las estrategias más competitivas, todos estos movimientos podrían llegar a tener una consecuencia mayor. Terror Top, pues ahorita no hay nada de rango 3 o el acceso a Cherubini que pueda ser problemático. Felicidades a los que juegan Speedroid, por fin tienen algo. Y por último, Engage. Esta carta ya habíamos dicho que de hecho se tardaron un formato en sacarla. Por fin está 3 copias. Ok, pues esta es la lista. Y una nota que no habíamos mencionado, que está en la parte de hasta arriba, es que los movimientos son efectivos a partir del 15 de abril para toda América, así que desde el lunes vamos a estar teniendo este nuevo formato y la siguiente semana para el resto del mundo. En general, ¿qué creo que tiene esta lista? Es interesante de cómo se quieren alejar de los negadores, sobre todo Barone de Fleur y Borrilot Savage Dragon. Esta es la razón por la cual entonces le entregaron en el Rarity Collection sin ningún problema. Y aunque lo otro que es más evidente y que es muy problemático es que el deck de Snake Eyes está intacto. Ninguno de estos movimientos le afecta al Snake Eyes. Quizás Colossus, pero depende de ir primero. Ok, pues entonces está bien. Esta va a ser la lista con la que vamos a estar jugando básicamente a los torneos más importantes. Esto de ninguna forma empuja a Legacy of Destruction, lo que es increíblemente desafortunado. Así que, bueno, al menos ya tenemos una lista. Ya podemos empezar a jugar, aunque honestamente no hace mucho para el juego. Ya veremos qué acaba sucediendo. Hemos tenido sorpresas en el juego. Ojalá esta sea justamente una de esas ocasiones. Pero bueno, eso es todo lo que tengo para este video. Muchas gracias por haberlo visto. Déjenme en los comentarios qué les parece la lista entregada. ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Qué golpe consideran que hizo falta? Sobre todo para los Snake Eyes. ¿Qué carta les hubiera gustado ver liberadas? Considerando que incluso tuvimos el regreso de Colossus, de Protoss. Cartas bastante, bastante peculiares. Y pues, ¿qué esperan para el siguiente formato? Que no pinta que vaya a cambiar en absolutamente nada, pero al menos ya tenemos modificaciones en la lista para poder estar jugando. Si llegaron hasta aquí, déjenme gusta, suscríbanse, activen la campanita para saber cuando subo nuevos videos y nos vemos en la siguiente.